¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un año más aquí a este pabellón Esperanza Lag, que suena, como no podía ser de otra manera, con el aroma silicitanos, con ese himno ya de la ciudad y que también se ha convertido casi en un segundo himno franjiverde. Hoy vamos a vivir un momento histórico, un momento importantísimo en el fútbol sala ilicitano, en el que va a ser el primer partido del Elche Club de Fútbol Sala en la segunda división. Y para vivir este momento histórico está aquí conmigo a mi lado Pablo Conejero, delegado del Elche Club de Fútbol Sala la temporada pasada y que pues viviste de primera mano las grandes sensaciones de lo que era ese ascenso que pudimos ver todos. Sí, bueno, buenas tardes, Adrián. Estamos hoy ante una jornada histórica, ¿no? Para tanto para el club como para el fútbol sala ilicitano y bueno, la verdad es que yo creo que tenemos un poco todo ese espíritu, ¿no? De nervios, de emoción, de ver cómo salen las cosas y bueno, un poco sí, ¿no? Nos recuerda el partido de Torrelodones que bueno, finalmente acabó muy bien para nosotros y bueno, vamos a ver hoy, ¿no? Qué nos depara el equipo, qué nos depara también el otro rival y cómo acaba la cosa. Bueno, realmente un partido ya, aquí todos los partidos van a ser en la cumbre, cuando vemos ahí a los cinco jugadores, solamente, repite, respecto de ese ascenso, Juanjo, vemos a Cristian en la portería, Jesús García, con quien además está dando la mano ahora el capitán franjiverde, flamante capitán franjiverde, además de Pitu, el último en llegar, y Kiwi. Yo creo que el hecho de que Pitu está ahí también representa que es un jugador que ha venido a dar también ese salto de calidad. Sí, yo creo que bueno, un poco pues demuestra, ¿no? Que es un jugador que viene a completar una plantilla muy buena y que bueno, va a ser un jugador importante tanto en el rol de la plantilla como en cuanto a minutos de juego, porque bueno, es un jugador que crea mucho peligro teniendo el balón en el pívot y que puede aportar sin duda mucha experiencia al equipo. Bueno, Pitu y por supuesto Jesús García, el gran capitán, llegó esta misma temporada, pero es que esos galones, esa experiencia, esos 400 partidos en la primera división hablan mucho. Y bueno, vemos ya a Brihuega, tiene el saque y le vemos salir ya con portero jugador, Pablo, muy agresivos desde el principio. Sí, supongo que bueno, tendrán alguna jugada de inicio preparada, pero bueno, cuanto menos novedoso. Yo creo que bueno, demuestra un poco, ¿no?, a lo que viene Brihuega, que viene aquí sin ningún miedo a plantar cara y vamos a ver, ¿no?, qué tal lo hacen. Comienza el partido con ese portero jugador ya en la pista en los primeros instantes de juego, queriendo salir muy ofensivo este equipo que subió la temporada pasada, atención porque pierde la pelota y ahí va el disparo, voy al primero. ¡Gol! Jesús García, 15 segundos de juego y se adelanta ya el Elche. El error de Brihuega, que salió arriesgando con ese portero jugador, y Jesús García, que no se lo pensó y metió el primer tanto ya. Bueno, un poco extraño, ¿no? Yo pensaba que iban a tener un planteamiento más lógico, a lo mejor de tener más posesión, no uno o dos minutos de posesión con portero jugador, y sin embargo enseguida han intentado buscar un pase ahí dentro que han cortado perfectamente nuestra defensa y bueno, Jesús García ha visto hueco para tirar a portería y ante la falta de portero pues la ha colado para adentro y bueno, una forma excelente, ¿no?, de empezar la temporada y el partido aquí en el Esperanza Lag. Bueno, ahí hemos visto ya el primer detalle de calidad de Juanjo, ese intento de taconazo. Y esto, obviamente, 15 minutos de juego, va a significar, sin lugar a dudas, un plus extra de moral también, porque verte con esa tensión que inevitablemente tienes cuando empiezas en este primer partido, en una categoría nueva, si bien la verdad es que todos los jugadores que vemos aquí, bueno, la tarjeta amarilla para Jesús, en una acción un poco extraña. Sacó el capitán rápido, indicaron ellos que tenían que pitar los colegiados, que se tratan de Manuel Hidalgo Marín y de Antonio Navarro Liza, ambos del Comité Murciano. Y vemos la jugada, Pito en el pivote, muy bueno, y a punto estuvo a llegar incluso desde el suelo Jesús García, que está reclamando el córner. Atención, ahí ha tenido que ir Juanjo a atacar, pero no llegó Párraga. Un minuto, Pablo, y vaya tensión que estamos viviendo ya aquí desde el principio. Sí, bueno, la verdad es que se nota, ¿no?, que,
que es el primer partido, que los equipos se conocen poco, los dos equipos tienen muchas ganas, pero bueno, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Ese gol tan tempranero, la verdad es que nos ayudó a relajarnos un poco, no tenemos ya la ansiedad, ¿no?, de meter ese primer gol, un primer gol que ha venido casi sin querer, pero que bueno, que al final lo importante es que ha subido el marcador y yo creo que nos va a dar un poquito más de tranquilidad, ¿no?, a la hora de tener el balón, a la hora de atacar ese 1-0 y nos viene muy bien, ¿no? La verdad es que una jugada un poco tonto de Brihuega que... Juanjo, atención a la jugada, lástima, y además vaya mano que le ha pitado a Pitu. Sí. Un poco igual rigurosa porque tenía los brazos pegados al cuerpo. Sí, ha venido ahí a la altura del pecho, tenía los brazos y bueno, ha pitado la falda, ¿no? Y el ambiente, muy buen ambiente, Pablo, sí, también. Obviamente, alcanzar, ya no digamos superar, porque eso casi diría que es imposible, pero alcanzar la cantidad de torrelodones parecía difícil cuando vemos la segunda falta que se la señalan a Pitu de nuevo, segunda falta en menos de dos minutos, y hay que tener cuidado ahora porque Brihuega es un equipo que el año pasado, como decíamos, subió en respecto de segunda división B a segunda división, es decir, está aquí por méritos propios, no es que el Elche obviamente no lo esté, pero no tuvo que recurrir a esos despachos, ya saca falta de equipos que ha podido favorecer al Elche para estar jugando en esta categoría, un equipo que ya ha estado otras temporadas en segunda división, a pesar de que el año pasado estaba en segunda B. Sí, vamos a ver, ¿no? A priori el Brihuega mantiene bloque del año pasado, vamos a ver cómo se adapta a la categoría. Hemos visto, ¿no?, que es un equipo atrevido, que hemos visto simplemente, ¿no?, en el saque inicial como han jugado ya de 5, aunque no les ha salido muy bien. Pero bueno, yo creo que el entrenador ha demostrado valentía y yo creo que es un equipo que ha venido a jugar, ¿no?, a demostrar que realmente lo que estaba diciendo, ha subido a División de Plata por méritos propios, que el año pasado hizo una gran campaña y bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo transcurre el partido, porque bueno, sin duda va a ser un rival complicado. Ahí Pitu peleando esa pelota con Julito para desviarla a saque de banda. Y vemos ahí ese aliento de la grada, como decía, obviamente alcanzar el nivel que afortunadamente se alcanzó el día de Torrelodones va a ser difícil, pero superando posiblemente, alcanzando a buen seguro las 1000 personas en este pabellón y además con muchas peñas. Estamos solamente hay que ver a la grada para ver pancartas, para ver, por supuesto, la Jove Elche, la peña Pelo Pincho, peña Popeye, peña Sentimiento Franjiverde, Alzábar Snor, por supuesto también la 4000ª y la peña al barrio, nuevas peñas solo del Elche. Atención aquí, porque se ha echado bien. Al segundo palo, el remate de Pitu arriba. La ha vuelto a tener el Elche, segunda oportunidad de gol que tiene el conjunto franjiverde y se le marchó la pelota arriba, una lástima, pero el Elche demostrando que cualquier hueco que tenga lo va a aprovechar. Sí, estamos teniendo, ¿no? Estamos llegando bien y con esa paradera llega muy bien Kiwi y bueno, un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que... ¡Lo rebota el palo! ¡Al palo se ha ido Kiwi! La recoge Juan de Caprardo, el disparo fuera. Nueva ocasión del Elche para que suba al tercero. Hemos visto precisamente a Juan de ahí realizar ese lanzamiento. Otro de esos jugadores magistrales que ha fichado el conjunto franjiverde para esta temporada en la segunda división. Entró en lugar del capitán de Jesús García. Decir que en esta plantilla de 14 jugadores se han quedado fuera por lesión. Todavía se encuentra recuperándose Juanjito Ronaldinho. Y por decisión técnica se quedó fuera Juan. Atención a Pitu que intenta hacerlo. Sí. Se marchó, parece que tocó la pelota Julito, así lo señala el árbitro, que dice que continúen, cuidado porque aquí no se puede hacer falta, se marcha bien, recupera de nuevo el Elche, porque puede ser un 3-2, ahí la lleva Pitu que puede disparar, hace el disparo y ha salvado, ahí el guardameta paró Pepe, muy rápido la salida al 1-1, la lleva ya Juanjo, la pelota para Kiwi. Kiwi cerrado en la izquierda, ahí lleva el ala, no pudo falda, llevarse la falda, pelota, pero falda. La pelea y finalmente ese saque de banda para Brihuega. Y señalaron el tiempo muerto por parte de Brihuega, que yo creo que es bastante lógico que señalaran el tiempo muerto, pero habrá que ver cómo pueden, con el paso de los minutos, resarcirse, porque de momento, en 3 minutos y medio, igual también por ese golpeo que han sufrido a los pocos segundos de juego, pero realmente el Elche está siendo mucho mejor.
Sí, yo creo que bueno, ese gol yo creo que a ellos les ha comido un poco la moral. Nosotros tampoco nos lo esperábamos y bueno, como que nos ha hecho estar más tranquilos, estar más alentados. Estamos viendo, ¿no?, que estamos asediando constantemente la portería. Hemos visto el palo de Kiwi, la ocasión de Pitu, y yo creo que estamos bien plantados, ¿no? Lo normal sería que bueno, yo creo que Brigo ha intentado cortar nuestro juego con este tiempo muerto, pero bueno, si nosotros seguimos nuestro ritmo, lo normal es que bueno, antes del descanso podamos tener ocasiones para meter 2, 3, 4 goles fácil, ¿no? Y vamos a ver si mantenemos esa intensidad en el juego. Y bueno, sobre todo estamos viendo, ¿no?, a Kiwi que está muy destacado. Y vamos a ver, ¿no?, si mantenemos la intensidad, es importante, sobre todo en estos primeros minutos, ¿no? Sería ahora muy importante meter un gol pronto para que ellos, para comerles también un poco la moral, ¿no? Yo creo que es un mensaje, Pablo, los cuatro jugadores de pista, no en este caso el portero Cristian, que son ilicitanos con la entrada de Dani Fernández. Atención ahí porque la puede tener Carlos, va a golpear y salvó precisamente el único que no era ilicitano, pero ahí se comportó salvando a toda la parroquia de Elche enviando ese balón a córner. Cristian, un portero sin lugar a dudas de muchísimas garantías, el que ha fichado el Elche esta temporada, y sin olvidar que en el banquillo se encuentra también otro portero de muchas garantías como es Javi. Sí, yo creo que bueno, posiblemente sean pues de los dos mejores porteros de la provincia, dos porteros de mucho quilate. Bueno, Cristian ya lo iremos conociendo para que no lo conozca, pero bueno, es un portero de una final de la Copa del Rey, excepcional, es prácticamente un portero de división de honor, y estoy seguro que esta temporada lo va a demostrar. Además, bueno, pues con el complemento de Javi, ¿no?, que sigue progresando, sigue evolucionando, pues creo que la portería está suficientemente cubierta. La portería buen seguro, también la plantilla franjiverde. Ahí vemos la volea de Párraga que se marchó alta sin inquietar de momento, salvo ese lanzamiento que produjo en Carlos en los últimos instantes. Ahí va el balón largo para Dani Fernández, salió Pepe atento, se marcha la pelota ya por esa banda derecha del Elche. Va a ser Kiwi quien la mueva. Y ahora mismo el Elche con jugadores muy rápidos, de mucha movilidad, muy habilidosos en la pista, obviamente con la intención de tener la pelota y de conseguir abrir la lata del conjunto de Brihuega. Aunque atención, ahí va el equipo alcarreño, que la puede tener, pero perdió. Ahí va Kiwi, fíjate, saque de banda para el conjunto franjiverde. No tenemos el cuarteto de jugadores del Toscana, ¿no? La verdad es que bueno, un poco el reflejo, ¿no? El barrio estará estará muy orgulloso de ello, ¿no? La verdad es que bueno, yo creo que este cuarteto, como tú estabas diciendo, pues es un poco, ¿no?, el reflejo de lo que es el equipo, un equipo pues hecho con una base ilicitana, ¿no? Excepto un par de jugadores de Alicante y Jesús de Gallosa, y la verdad es que bueno, es una suerte y un orgullo debe serlo, ¿no?, para la ciudad tener esta plantilla que la verdad que es envidiable, ¿no? Tener tantos jugadores de Elche. Además, sabiendo que son jugadores de Elche con garantías, que no es un equipo que se ha hecho por simplemente ser de Elche, sino que se trata de un equipo que se ha tratado de traer a los mejores jugadores ilicitanos, algunos de ellos. Atención ahí el balón, le hizo la carga, puede recuperarla, que finalmente esa doble presión de Dani y de Juandi se marchó por la banda. Dos de los ya veteranos del equipo. La verdad es que un equipo, con la excepción de Kiwi, es un equipo veterano el que hay ahora en la pista, obviamente para tratar de mantener la posición, de mantener el tipo en la pista. Y va a entrar además el veterano Jesús García, el capitán, que fue el primero en salir con la rotación, y se marchará, pues creo que va a ser Juanjo el que se va a marchar, porque está la misma haciendo la función de cierre. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que esa tarjeta por esa saca, falta sacar. Porque la puede tener Kiwi, se marcha, se le echó encima Párraga, muy bien. Sacó la pelota Juandi, que defiende, y se la quita encima Cristian como puede. Atención a la pelea ahí de Kiwi. Y ahí árbitros que dicen que no hay nada, y bueno, la verdad es que fue una jugada tan intensa que casi podía haber pitado. Sí, para cualquiera de los dos lados, ¿no? Ha sido la decisión salomónica. Sí, han sido muy diplomáticos los árbitros, y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay que estamos bien posicionados. Ahora estamos intentando salir a la contra, robando cerca del área contraria. Y bueno, yo creo que ese gol nos permite un poco tener más tranquilidad. Ellos tienen que atacar porque van por debajo, y nosotros tener el balón, moverlo con tranquilidad, y bueno, vamos a ver, ¿no?
si vamos llegando a portería, que yo creo que vamos a llegar con bastante frecuencia. Ahí va Juan intentando la individual. El balón estuvo ahí muy bien bloqueado por Pepe. Intenta salir a la contra, pero recupera enseguida Jesús García. Saque de banda ya para Leche y va a haber doble cambio. Va a entrar Tai ahora. Entran dos jugadores ahora sí más jóvenes. Se marcha Kiwi, que todavía no había rotado. Era el único jugador que no había rotado junto a Cristian en la portería. Y ahora se han rotado todos y va a entrar también Manu. Ahí va Juan peleando y la pelota que la atrapa Pepe. La entrega ya, pero enseguida va la presión Dani Fernández. Y se equivocó, claro, estaban tres jugadores sin peto y es lo que tiene. Sí, están haciendo ahora, están haciendo varios cambios, ¿no, Brihuega? Y bueno, vamos a ver esta segunda unidad, ¿no? Puente con Manu, con Tai, con Dani, como lo hacen, yo creo que también va a ser importante, ¿no? Sobre todo a lo largo de la temporada y bueno, vamos a ver, ¿no? Si los jóvenes responden, si dan lo que se espera de ellos. Y bueno, yo creo que descubriendo nuevas caras, ¿no? Seguro que hay aficionados que no conocen a Manu. Ahí la recoge precisamente Manu después de ese lanzar de Jesús García. Estamos viendo un equipo más joven, un equipo que igual le puede imprimir más físico al partido, mientras que Brihuega ahora vemos al conjunto alcarreño que está defendiendo en esa media pista que se esperaba desde un principio, no esos experimentos iniciales, que obviamente si le hubiera salido bien a Rubén Barrios hubiese recibido muchas alabanzas, quizá ahora pues reciba algún palito desde casa por ese cambio que tuvo que hacer en el inicio. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que un poco los cambios de gente más joven, ¿no? A ver si bueno, nos tienen que servir un poco, ¿no? Para mantener la frescura, para mantener la intensidad en el juego y vamos a ver, ¿no? Si responden, porque sin duda esa va a ser una de las claves del partido, ¿no? Porque al final Jesús, Kiwi, Juanjo no pueden jugar todo el partido, ¿no? Yo creo que esos primeros cambios son importantes, vamos a ver qué tal lo hacen. Y bueno, de momento el equipo bien, ¿no? No está dominando tampoco el juego, pero bueno, está bien posicionado, está defendiendo bien, está atacando bastante. Ahí vemos la pelea de Manu, que se ha llevado esa pelota. Por ahí va. Sigue llevándola el Elche, la lleva Manu, ahí va el hermano de Juanjito Ronaldinho. Pituca ha vuelto a entrar a la pista también y se va a su posición de pivote. Igual ahora sí que estamos viendo una formación del Elche, un quinteto más fijo. Tenemos un cierre claro como es Jesús, un pivot claro como es Pitu y en las bandas, en los alas, tenemos a Tai y a Manu, dos jugadores específicos de esa posición. Sí, estamos viendo, ¿no? Un cierre muy específico, un pivot muy claro y bueno, luego dos alas distintos, ¿no? Un ala muy rápido, muy potente, con mucha pegada y bueno, luego pues un ala más técnico, ¿no? Como está y que aguanta más el balón, que te puede dar pases con más peligro. Ahí vemos el disparo de Blecua. Ahora sí, le sale bien la jugada rápida, ensayada. Ahí Pepe que lanzaba buscando a Blecua y la pelota se marchó por arriba de la portería. Intenta buscar a Juan y era muy difícil, tiene que retroceder porque si no le van a coger atrás, aunque Jesús tapó enseguida muy bien. Gran defensa por parte del equipo ilicitano. Intenta sacar la pelota controlada, cuidado la presión de Brihuega, la puede intentar el disparo de nuevo arriba. Lo vuelve a intentar el conjunto castellano-manchego. Llega, yeah, Juanjo. Ahí la entrada, atención, porque entró con los dos pies por delante Carlos. No llegó a tocar a Juanjo, pero igual puede haber señalado. Sí, la verdad es que sí. Si lo llega a tocar, posiblemente se hubiera hecho daño Juanjo, ¿no? Vamos a ver ahora, estamos viendo, ¿no? Que el Elche está intentando jugar todo el rato con Juanjo, ¿no? Haciéndole aclarados y vamos a ver porque estamos perdiendo balones tontos, ¿no? La verdad. Ahí vemos el saque de esquina, ese córner que va a ejecutar ya Brihuega. Hace muy bien. Vamos, vamos, vamos. La salida, vamos. Aunque se equivoca en el control. La pelota bien para Pitu. Atención al segundo palo que la envía bien para Juan Baiquet. ¡Gol! ¡Gol! Vamos. ¡Gol! ¡Gol!
gol, contragolpe de Libro tras el error en el saque de esquina de Brihuega. Qué bien que la dejó Pitu y qué calidad de Manu para levantar la pelota ahí. Sí, muy bien, ¿no? Yo creo que un poco lo que estábamos haciendo. Estábamos saliendo bien a la contra y bueno, yo creo que ahí podemos matar el partido, ¿no? Pues eso, con gente como Manu, como Juandi, ¿no? Que sale muy rápido a la contra y robando, ¿no? Yo creo que si mantenemos fuerte la defensa, conseguimos robar balones y salir rápido, pues eso va a ser súper importante, va a ser clave, ¿no? En el devenir del partido, porque ahora mismo nosotros con este 2-0, con cuatro faltas, tampoco tenemos necesidad, ¿no? De presionar mucho al equipo contrario y bueno, un poco eso, ¿no? Robar en media pista, salir rápido y mediante eso pues crear ocasiones. Yo creo que un poco es la fórmula, ¿no? Que tenemos que seguir, sobre todo cuando esté Manu, cuando esté Juandi, ¿no? En la pista, que son jugadores muy rápidos con Kiwi y ya hemos visto, ¿no? Que ha llegado Manu como una salación, ¿no? Al segundo palo de Pitu y la ha picado perfectamente, ¿no? Para superar al portero. Y bueno, pues de momento el guión de lujo, ¿no? Mucho mejor de lo esperado. A falta de 11 minutos, pues bueno, la verdad es que tenemos un resultado pues bastante, bastante bueno. Y además con esa buena presión que ha hecho recuperar de nuevo la pelota. Ha estado ahí sin lugar a dudas. Muy bien esa presión de nuevo del Elche. Maneja la pelota ya Jesús. La envía ya para Cristian, que busca ahí a Pitu, que la intentaba bajar, no pudo. Finalmente, el jugador alicantino, ese dorsal 9, que ha llegado con la clara intención de anotar goles. Una de las carencias quizás de este equipo es a veces la falta de puntería, y Pitu es un jugador que viene sabiendo que es un jugador con mucho olfato de gol. Sí, bueno, yo creo que un poco con esa intención, ¿no? Con la intención de buscar un jugador que pueda ser determinante, ¿no? De cara a portería, yo creo que Pitu si consigue ver portería con facilidad, pues bueno, nos va a aportar seguro muchos goles que seguramente produzcan pues muchos puntos y muchas victorias, ¿no? Para nosotros. Y bueno, vemos que va a entrar Carde, que bueno, un poco tiene que hacer un poco lo mismo, ¿no? Carde, un jugador menos goleador, pero que bueno, como vimos contra Peñíscola, una vez que se mete en el pivote es complicado, ¿no? Que el cierre le corte la bola. Y vamos a ver, ¿no? Esta temporada tiene que ser un poco la de su confirmación. Vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, sin duda uno de los grandes fichajes, ¿no? De jugadores ilicitanos esta temporada. Cristian Cárdenas, desde luego, que ya le vimos marcando ese primer tanto contra el conjunto de Peñíscola. Ahí recupera bien el Elche. Aunque la pelota está ahora un poco loca, le cae a Pepe, que puede probar el disparo, lo hace, pero bien bloqueado por Jesús García y se marcha a saque de puerta. Pero saque de esquina, obviamente, que va a ejecutar ahí Pepe. Vamos a ver el lanzamiento, bien cortado por Juandi. Ya será en este caso saque de banda. Y la verdad es que con la entrada de Cristian Cárdenas ya habrán jugado minutos, pues a excepción de Javi, prácticamente todos los jugadores. Javi y John, sí, ¿no? La verdad es que bueno, como el ritmo de juego está siendo muy alto, pues están jugando prácticamente todos los jugadores. Y Cristian, hostia. Ahí se equivocó Cristian Cárdenas, porque esa es la quinta falta ya para el Elche. Fue al salto y claro, el portero no se lo pensó dos veces y se dejó llevar. Sí, en esas jugadas pues realmente siempre tiene las de perder, ¿no? El delantero. Vamos a ver ahora, ¿no? Cómo aguantamos estos nueve minutos y medio que quedan. Y porque bueno, con esas cinco faltas pues además ellos van a ir a buscar el choque, ¿no? A intentar que puedan conseguir esa sexta falta, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si aguantamos. Sería importante, ¿no? Aguantar 3-4 minutos sin hacer esa falta, porque luego ya el efecto de ese peligro de sexta parece que baja un poco. Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que es importante ahora aguantar eso 3-4 minutos, porque ahora una sexta falta, un doble penalti y un gol, pues sería sin duda un ahí jarro de agua fría. Jesús García, que se intenta marchar y ahí no señaló nada por ese bloqueo que hizo Julito, que es precisamente quien lleva la pelota. El Elche, que ahora baja un poco la línea defensiva hasta esa defensa mitad de pista, buscando
igual menos agresividad, evitar que pudiera llegar esa sexta falta y ese doble penalti. Sí, un poco, pues bueno, defender sin meter tanto el pie, ¿no? Yo creo que no, ahora mismo no tenemos prisa por robar el balón y lo cierto es que robar el balón, a meter la pierna intentando robar el balón a riesgo de que te piten otra falta, realmente es un tanto arriesgado ahora mismo, ¿no? Sobre todo con el tiempo que queda y sobre todo eso, vamos a ver, ¿no? Cómo aguanta el equipo con estas cinco faltas. Vamos a ver la defensa, ¿no? Yo creo que bueno, hay que esperar que ellos fallen, ¿no? Ellos que tengan posesión y esperar que ellos fallen y salir a la contra rápido. Ahí hemos visto de nuevo otro saque de esquina. Lo efectuará de nuevo Pepe. El balón que le cae ahí a Cristian, que busca rápido a su tocayo, a Cristian Cárdenas. Se marchó la pelota fuera, aunque había atrapado. De todos modos, muy seguro Pepe. Precisamente su compañero, del mismo nombre, Pepe, ya entre Pepe Sandubo el juego ahí, a punto de recuperar el Elche. Lo intenta, atención, porque está solo en el otro lado. El balón y se marchó paseando por delante de la línea de gol. Y nadie pudo tocar esa pelota. Muy cerca estuvo el tercero. Sí, lo hemos tenido ahí, ¿no? Con ese robo de entre Juanjo y Kiwi, ¿no? La ha intentado cruzar, ¿no? Por encima del portero Kiwi. Pero bueno, ni fue para adentro ni llegó Cristian. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que bueno, la verdad es que yo creo que estamos en la dinámica perfecta. Y bueno, vamos a ver sobre todo lo que estaba diciendo, ¿no? Siento ser tan pesado, pero bueno, esas cinco faltas la verdad es que pueden crearnos problemas. Vamos a ver si seguimos defendiendo fuerte y bueno, con esas rotaciones seguimos dándole frescura al juego. Todos los jugadores que entren estén a tope, que descansen, pues eso, dos, tres minutos y otra vez para adentro, porque es importante, ¿no? Que el quinteto que esté en pista esté a tope físicamente, que no esté cansado, que no acumule esfuerzos. Y bueno, vamos a ver qué tal acaban estos ocho minutos, ¿no? Que quedan porque podemos pasarlo mal con esas cinco faltas. Muy importante, desde luego. Atención ahí, la pared muy buena, estuvo rapidísimo. Llegó Cristian al cruce para enviarla fuera. Qué importante es que un portero esté ahí atento. Cualquiera podría pensar que habiendo jugadores como Juanjo, habiendo jugadores como Kiwi, como Jesús, habrían pocas rotaciones porque estos jugadores tendrían que asumir esos galones y tener los minutos. Pero es que 10 jugadores han jugado ya en la pista cuando llevamos poco más de medio tiempo. Sí, bueno, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Incidiendo en que bueno, yo creo que nos interesa el ritmo alto, que nos interesa que todos estén enchufados por si hay lesiones, expulsiones y bueno, cuanto más jugadores... La pérdida de balón ahí, bloqueo bien, vamos, Jesús, y cuidado porque puede venir la contra. Manu que se abre a la derecha, tiene también compañero el izquierdo, que para Manu va el balón, la pared buenísima, el rebate, y hace Párraga, reclamaba Manu, Juanjo también la grada, el árbitro que dice que no, la entrada, pero ha enseñado la falta. Señaló la falta. Y además va a ser cartulina amarilla para Kiwi. La falta y la cartulina amarilla para Kiwi. Y será Alvarito, una de las incorporaciones esta temporada de Brihuega, el que va a efectuar ese lanzamiento. Y vemos que entra Javi para el cambio de la portería, para detener ese doble penalti en esa misma portería donde tan buenos recuerdos dan los penaltis, porque hace 131 días que Nico, ahora en otros menesteres, en otros equipos, pero pasará seguro ahí en la historia por haber sido el portero que detuvo ese penalti que metió al Elche a la segunda división B y posteriormente aquí en esta segunda división. Ahora va a ser Javi, que por entonces no estaba ni siquiera al banquillo, estaba lesionado, quien va a tener que detener el esférico. Javi. Ahí va a ir Alvarito, Javi bajo los palos, la de Javi Rodríguez, el disparo y gol. Anotó Alvarito el 2-1, ha tenido que ser de doble penalti. ¿Cómo ha llegado ese tanto?
y quedan 7 minutos 6 segundos fuera de juego, tiempo muerto solicitado en este caso ahora por Óscar García Poveda, que sin lugar a dudas querrá que no se le marche el partido. 6 faltas, tiene que aguantar 7 minutos y 6 segundos con esa ventaja y sin cometer más faltas, Pablo. Sí, vamos a ver, ¿no? Un poco en lo que estábamos incidiendo, ¿no? Yo creo que bueno, falta de 9 minutos largos, pues tener ya 5 faltas, pues nos podía traer estas consecuencias, ¿no? Pues un doble penalti que Alvarito, pues la verdad es que ha tirado perfectamente. Y vamos a ver ahora, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener la calma, ¿no? Que este gol tampoco nos ponga nerviosos, seguimos por delante del marcador. Nos interesa, ¿no?, que pasen los minutos, porque realmente con esas 5 faltas, pues en defensa vamos un poco más limitados. No podemos entrar tanto al choque. Y yo creo que, bueno, ahora nos interesa tener el balón, que el balón ruede, que el tiempo pase, que los segundos vayan corriendo sin parar. Y vamos a ver si conseguimos evitar esa séptima falta que nos provocaría, pues otro doble penalti, ¿no? Situación ahí que parece como falta. El árbitro que no la señaló. La lleva Párraga. Buen balón ahí. El cambiado intentaba pivotar. En este caso Julito bien. Será saque de banda para el Elche. Ahí va Juanjo. Con Jesús. Buscaba el largo ya. Presiona Párraga. Balón para Julito. Párraga de nuevo. Probaba ya la media vuelta al disparo. Y ese lanzamiento que se marcha al saque de banda ya para el Elche. Desde la banda, Juanjo ya para Jesús, que se la devuelve. El cambio que era bueno, aunque se quedó a mitad camino entre Jesús y Kiwi. Y finalmente saque de banda para el Elche. Sí, vamos a ver, ¿no?, si conseguimos tener balones o que pasen un poco los minutos, ¿no? Yo creo que es lo que más nos interesa. Tampoco nos interesa meterle mucha velocidad, ¿no? Cuando hay velocidad, pues se producen más imprecisiones y las imprecisiones nos pueden llevar a cometer faltas. Pues atención ahí a la salida. Atentísimo estuvo Cristian para salvar ante la llegada peligrosísima de Gonzalo. Y el guardameta alicantino que salvó esa pelota abajo. Y ha evitado que llegue el empate a 2, que hubiese sido sin lugar a 2 un palo muy, muy, muy duro. Después sí, estamos. Un partido tan encarrilado. Está difícil ahora mismo la cosa. Sí, estamos pasando unos minutos un poco complicados, ¿no? Pues con la llegada de esa sexta falta, con el gol, con. Estamos teniendo. Pues estamos perdiendo balones que. Ellos realmente ahora están a gusto, ¿no? Saben que ellos van a tener oportunidades de poder volver a tirar otro doble penalti. Y ellos con eso están a gusto, ¿no? Realmente ahora mismo están a un gol. El partido no les es desfavorable y bueno, vamos a ver, ¿no?, si conseguimos adaptarnos a ello o seguimos pasándolo mal, ¿no? La verdad es que bueno, estamos viendo que nos están haciendo daño. El disparo ahí de Dani salvó a pesar del rechace de Pepe. Pero bueno, al menos un disparo a puerta que también viene bien para aliviar tensiones. Ahora vemos a Leche haciendo una presión en pista contraria, recuperó bien Juandi, que por el disparo y se marchó fuera por poco. El zarpazo de Juandi con la derecha llegando desde este perfil izquierdo y que se ha marchado rozando. Yo creo que ha podido borrar incluso algo de la pintura de la portería. Ceraparra que se marchó bien, le cruce, despejó Juanjo y ahí se ha notado ese bonus, esa quinta falta, porque llegó a apartar la pierna Dani Fernández, porque si no era otro doble penalti. Sí, el problema está ahí, ¿no?, en que tú defiendes fuerte, pero realmente ahora mismo no puedes, ¿no?, porque en el más mínimo contacto pueden pitarte esa séptima falta, aunque no la sea y te la pueden pitar y eso sería terrible, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que mantener un poco más de tranquilidad en defensa, no ir al choque, no meter la pierna. Y bueno, es lo que nos está restando un poco la efectividad en defensa y lo que nos puede hacer realmente daño, ¿no? En estos que aún quedan 5 minutos y medio y seguimos, ¿no?, en bonus. O sea que vamos a ver. Ahí la lleva la pelota ya Juanjo. Intentando que el Elche tenga ahora sí posesiones largas de balón. Aunque no pudo ser, perdió la pelota ahí, no consiguió controlar Juandi. Y claro, están reclamando ahí la caída de Gonzalo, quien tuvo esa última ocasión. Que claro, ellos van buscando las faltas ya. Sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Ellos ahora mismo
lo tienen claro ellos. Su guión es que en estos cinco próximos minutos lo normal es que haya alguna falta, ¿no? Se está viendo, ¿no? Que en defensa pues el Elche está un poco más limitado por esas faltas y yo creo que es un poco, ¿no?, lo que van a intentar aprovechar en lo que queda de primera parte. Atención a la ocasión ahí, el pase atrás que no llegó, el banquillo de Brihuega que está reclamando falta sobre Julito, que se duele de la pierna derecha. Ahí se recupera afortunadamente sin problemas el jugador alcarreño. Y mientras limpian la pista, bueno, pues cómo ha cambiado el guión. Igual que ese gol en los primeros segundos fue el que produjo que llegara la tensión quizá en Brihuega, que el Elche estuviera más suelto. Esa quinta falta es la que ha provocado que todo se gire y que sea el Elche que tenga ahora la tensión y quizá más tranquilidad averiguada a pesar de estar por debajo en el marcador. Sí, yo creo que un poco eso, lo que estábamos diciendo. Yo decía, una buena jugada ahora que se habían hecho entre Juandi y Juanjo. Falta. Llegó bien atrás Juandi, pero es muy difícil defender ahora tantos minutos con ese bonus. Sí, no. Reclama que suban a presionar también. Sí, pero bueno, tampoco tenemos que volvernos locos presionando porque claro, como se te vaya algún tío en velocidad, pues al final tienes que hacerle falta sí o sí y realmente ahora mismo no podemos. Ahí maneja la pelota aquí, Huilla para Juanjo. Juanjo ya con Juandi. Juandi que caracolea, le intenta por la individual. Ahí cayó, reclamaba falta. El árbitro dice que no, es un 2 para 2, aunque llega ya Dani Fernández para la ayuda. Y afortunadamente se equivocó Blecua. Y la pelota se marcha, saque de banda. Ahí va el balón largo, controla bien Pitu. Evita que salga la pelota. Ahí piden falta y efectivamente la señala los árbitros. La falta desde el suelo que cometió Julito sobre Pitu. Es la tercera ya, aunque quedan 3 minutos 48 segundos, pero importante también que ellos se acerquen poco a poco a esa quinta falta. Sí, la verdad es que bueno, yo sé, en ese apartado han estado mejor, no llevan faltas. Y bueno, nosotros sí que lo estamos pasando un poco mal, ¿no? Vamos a ver si controlamos estos casi 4 minutos que quedan, si controlamos el balón, si tenemos alguna oportunidad. Ahora realmente para ellos sería pues un jarro de agua fría, ¿no? Por ejemplo, en esta falta que llegara un gol o una ocasión muy clara y pero bueno, yo creo que sobre todo tenemos que concentrarnos en no cometer una falta más, porque eso sí que sería, pues antes de descanso sería algo muy negativo para nosotros. Ataques largos, tranquilos, ahí que pudo haber falta sobre Kiwi. El árbitro que da la idea de la ventaja, por lo tanto tendrá que acumular después. De nuevo Kiwi, que es quien la lleva. Ahí se marcha aquí, güey, que pudo haber de nuevo falta, efectivamente. La señala y debe de ser otra, porque la ha acumulado. Cinco. Y parece que efectivamente se la acumula, efectivamente. Bien. Y entra en bonus también Brihuega. Sí, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que solo llevan 3 faltas y bueno, en una... Bueno, han cometido 4 faltas en prácticamente 3 minutos. Sí, en una misma jugada hemos visto 2, ¿no? Va, importante, ¿no? Esto también, que ellos también estén con 5 faltas porque bueno, ellos también ahora van a bajar el ritmo, ¿no? Un poco lo que estábamos diciendo, que nosotros pues teníamos que ir un poco más tranquilos en defensa y bueno, pues ellos ahora también tienen el mismo riego, lo cual nos beneficia porque estamos un poco los dos en igualdad de condiciones, sobre todo pues con Kiwi, con Juanjo, gente que es muy habilidosa, que puede provocar muchas faltas, Pitu también en su posición de pívot. Y vamos a ver si llega esa sexta falta, ¿no? Ahora a nosotros nos interesa que llegue la sexta, porque sin duda, pues bueno, podría darnos mucho ahora mismo. Atención aquí, güey, que intentaba ahí. Lanzamiento, están pidiendo mano ahí de Juanjo. Gonzalo, que él solo finalmente disparó y bloqueó Jesús García. Reclamando mucho Brihuega desde el banquillo. Aunque los árbitros yo creo que no se están dejando a medio entrar en este caso. Decir que en este los dos árbitros del comité murciano que han llegado, Hidalgo Marín
Atención, el disparo ha salvado ahí, Cristian. Ha salvado Cristian de nuevo ante Gonzalo, el jugador más peligroso en este primer tiempo. Sí, un balón directo, ¿no? Ahí dentro del área, que bueno, parecía que no iba a tener peligro. Y bueno, prácticamente al rematado solo, ¿no? El jugador de Brihuega y ha salvado muy bien Cristian, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Ellos no van a presionar mucho a pesar de las cinco faltas que llevan. Y vamos a ver ahora si saliendo de la presión podemos tener algo de peligro. Y sobre todo eso, pues provocar un poco su sexta falta, ¿no? Yo creo que ellos, si nos presionan, nos intentan robar, pueden cometer algún error y por ahí venir esa sexta falta que nos traiga un doble penalti que sea muy positivo. Perdona, Pablo, al banquillo de Brihuega continuamente hablando con el colegiado. Atención a Juanjo. Cerquita del área y es muy peligroso a pesar de que hay muchos hombres, aunque no pudo marcharse. Y es saque de banda para Brihuega. Decía hablando mucho sobre todo con Navarro Liza, que es el colegiado que es recién ascendido. Si no estoy en lo incorrecto, Manuel Hidalgo Marín, que sí que es más veterano ya en estas categorías superiores, pero Navarro Liza, y quizá con cierta intención también, con cierta experiencia ahí, buscando también hablarle mucho, pedirle mucho, por ver si consiguen algo, que de momento, hay que decirlo, el colegiado escucha, pero siga lo suyo trabajando. Y sobre los árbitros, a pesar de las muchas faltas y de la tensión, de momento hay que darles como mínimo un aprobado alto. Sí, la verdad es que bueno, el arbitraje está siendo bastante correcto. Estamos viendo protesta, ¿no?, de los dos equipos. Pues un poco como es normal, ¿no? Intentan condicionar un poco a los dos colegiados, pero bueno, estamos viendo un arbitraje muy serio. Es cierto que están habiendo muchas faltas, pero es cierto que los contactos también están siendo muchos. O sea que bajo mi punto de vista, pues el arbitraje está siendo correcto. Que lo ha bajado, puede probar el disparo. Se resbaló y ya cayendo desde el suelo fue bien bloqueado y terminó saque de banda, pero ahí de la nada Cristian demostrando. Tiene también un guante en la derecha. Consiguió crear una ocasión de peligro junto a Dani Fernández. Sí, un poco pues el plus, ¿no?, que te ofrece Cristian, que bueno, como sufrimos el año pasado contra Salud, te ofrece un juego con los pies que bueno, la verdad es que es excepcional, ¿no? A pesar de ser un gran portero, pues tiene un juego con los pies muy interesante y sobre todo pues para esos balones largos, ¿no?, para jugar con pivot y buscar balones a la espalda de la defensa contraria, pues nos viene muy bien, ¿no?, un tipo de portero así. Ahí vemos a Jesús García, intenta encarar Juanjo también muchas veces, buscando quizá también esa falta que pueda llegar y ese doble penalti. Ahí vaya Jesús con Juanjo. Ahí maneja la pelota. Le intentaba marcharse ahí Jesús, que va a la presión rápido. Atención ahora porque sí que puede llegar la superioridad. Cerró bien. Me falta. El Elche, la salida, salvado atrás. Atención al disparo, que bien que la ha dejado. Y al lanzamiento. Arriba. De Alvarito. Se marchó alto. Incluso no sé yo si pudo llegar a tocar Cristian. Sí, un poco hemos visto, ¿no? Parecía que iba a pegar desde la frontal y bueno, al círculo viene el balón y con Cristian pues no bien colocado, ¿no? Después de esa salida, pues casi de gusto, ¿no? Vamos a ver estos 50 segundos que quedan que nos deparan, pues sería interesante, ¿no? Que tuviéramos el balón y que tuviéramos una última oportunidad, pero sobre todo que no nos crearan, ¿no? Pues 50 pues... segundos y 4 décimas son las que quedan. Esas 4 décimas mágicas, efectivamente, casi diría prodigiosas, con esa falta que se cometió, a falta de 4 décimas sobre John, y que después Pau transformó en el 6-4 que permitió la prórroga y posteriormente la victoria sobre Torrelodones. Ahí juega Juandi, intentaba marcharse, la pelota para Manu, que acaba de entrar en la pista tras varios minutos fuera. De nuevo Juandi. Lo puede intentar, jugador del Toscar. Se equivoca, pierde la pelota, no salió. La pelota de Blecua. La maneja ya con Dani Mejías y el disparo alto. El disparo de Dani Mejías. 21 segundos quedan en el reloj. Ahí va el lanzamiento. Se equivoca ahora Juandi. Aunque está bien colocado el Elche. Pero va a acabar con un ataque de Brihuega. Se equivocó ahora Carlos.
9 segundos. Ahí va Blecua. Blecua que se marcha en la banda, prueba el disparo. Ahí la lleva Cristian, que disparó y se marchó. Final de este primer tiempo con victoria para el Elche por 2-1 ante Brihuega. Una victoria, Pablo, yo creo que merecida, a tener de que ha habido más tramos en los que el Elche ha sido superior, aunque Brihuega ha demostrado también que no va a ser un rival en absoluto sencillo y que va a vender muy cara la victoria. Sí, yo creo que bueno, hasta que hemos llegado a esa quinta falta hemos sido muy superiores. Esa quinta falta nos ha condicionado un poco más, sobre todo después de ese doble penalti. Y bueno, hemos visto, ¿no?, que Brihuega es un equipo que ha venido aquí a luchar, que no ha venido a encerrarse y ni a ser un equipo marrullero, que ha demostrado que tiene equipo para luchar, que va a luchar sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a ver esta segunda parte, ¿no? Yo creo que vamos a ver una segunda parte muy bonita, está el partido muy abierto. Nosotros es cierto, ¿no?, que hemos tenido quizá más oportunidades claras, que hemos dominado un poco más la bola, pero ellos también han llegado con peligro en alguna ocasión, ¿no? O sea que vamos a tener tranquilidad ahora en el descanso, vamos a calmar un poco los ánimos, a no tener pues ni euforia ni derrotismo, ¿no?, por ese gol en el tramo final de la primera parte. Y bueno, salir en la segunda parte enchufado, ¿no? Vamos a ver si conseguimos, ¿no?, mantener esa intensidad que hemos tenido que bajar un poco por esa acumulación de faltas. Y bueno, yo creo que un poco en esa intensidad va a estar la clave del partido, ¿no? Si nosotros conseguimos imponer un ritmo fuerte, ¿no?, con Kiwi, con Juanjo, con Juan Diego, con Jesús, con un poco la gente, ¿no?, de más galones, si conseguimos imponer nuestro juego y hacer correr al rival, yo creo que tenemos muchas opciones de ganar este partido. Bueno, pues confiemos, por supuesto, en que eso sea así. Si te parece, Pablo, antes de volver con la segunda parte, vamos a ver el vídeo de presentación de este partido, de esta vuelta, con algunos recuerdos que habían en la retina después de todo un verano sin prácticamente deportes, hablo los deportes típicos de verano, y sobre todo con los pabellones vacíos y sin fútbol sala. Vamos a ver esa presentación que hacía el Elche Club de Fútbol Sala sobre el partido que os contamos hoy ante Brihuega. Comienza el partido, comienza la remontada para el Elche Club de Fútbol Sala. Atento Charlie a ese primer palo porque la volea de Dani Fernández se la sacó de la chistera. El Elche que consigue la remontada, muy superior. Ahí lo habéis visto, mucho Elche. El año que viene se va a estar arriba el fútbol sala de Elche, que de nuevo va a sonar con luces, con brillantes, con oro, con diamantes en el fútbol sala nacional. Tiene la ocasión, ahí la tiene, va el segundo palo, el rebote. ¡Oh! Estaba la para hasta con la chepa, no hay manera, no puedes pasar. Es Gandalf el franjiverde, el portero, el pulpo, la mirada del tigre que lo asustó y Luis la envió al larguero. Empata el Elche, nos vamos a ir a la prórroga. Va para el otro, va para el definitivo, ahí va el lanzamiento y salvó, 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 no, subido, lo tiene, está al ascenso, el Elche está en segunda división. Pues
Pues es el vídeo que ha estado circulando por la red durante toda la semana y que anunciaba esta vuelta del Elche Club de Fútbol Sala aquí al pabellón Esperanza Lag, recordando, tirando de memoria, tirando de recuerdos y, por supuesto, añorando quizá esos bonitos momentos que se vivieron aquí en esa prórroga y en esos penaltis agónicos, pero bonitos momentos que se vivieron aquí en el pabellón Esperanza Lag, Pablo, y que seguro que muchos durante el verano lo han recordado. Y que, atención a ese lanzamiento de nuevo, Cristian intentándolo desde lejos. Decía que seguro que en más de una ocasión, en las cafeterías, en las terrazas, en la playa, en esas cenas nocturnas que tan cómodo hace uno aquí por esta parte de la geografía española, seguro que ha salido ese tema y seguro que han salido esas cuatro décimas y esos penaltis contra Torrelodones. Uy. El lanzamiento no llegó, Pitu. Sí, bueno, yo creo que el otro día, no sé con quién lo comentaba, que bueno, la verdad es que es un partido histórico. No sé si nos vamos a volver a ver en una circunstancia así, en un playoff tan bonito, ¿no? A ida y vuelta, en un playoff tan, tan emocionante, tan igualado. Y bueno, eso, ¿no? Yo creo que este verano pues he visto el partido 3 o 4 veces y conforme más lo veía, más emoción me entraba, ¿no? Yo creo que... Ahí el remate de Pitu, que se marchó fuera. Debo decir que un servidor todavía se le ponen los pelos de punta recordando cómo, además debo decir que tuve el placer de disfrutar contándoos ese partido en la retransmisión, y aún se ponía los pelos de punta cuando en ese vídeo del club anunciando el partido salían pues algunos de los comentarios, algunos de los momentos más célebres, en este caso mediante la radio, no mediante la televisión como es el caso ahora. Vemos jugando ya al Elche, más tranquilo debe de salir este segundo tiempo, intentando no sumar esas cinco faltas. También ha salido más tranquilo Brihuega, que obviamente se ha olvidado durante un rato del portero jugador. Ya veremos con el paso de los minutos si sigue por detrás en el electrónico de aquí del Esperanza Lag, si decide volver a apostar por ese portero jugador que tanto disgusto le ha dado al principio del partido. Atención ahora a Kiwi, porque la puede tener. El lanzamiento bien tapado ahora por Carlos. De nuevo Kiwi. La pelota para Juanjo. Juanjo en el cierre ya para Kiwi. Puede intentar desbordar aquí en el ala diestro. Jugando ya para Jesús. Ahora sí en su posición natural de cierre. Pivotando en la izquierda Pitu. Pelota de nuevo para Juanjo en la derecha. La pisa. Vuelve a hacerlo. Controlando el esférico el Elche. La pelota para Kiwi de nuevo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno el pase! A punto estuvo de llevársela Pitu. Incluso cerca de que se le escapara a Pepe, que además regala el balón. Ha salido mejor el Elche. De momento, 2 minutos de ataque continuo ilicitano, Pablo. Sí, vamos. Atención para Kiwi. Cuidado porque puede dar falta, efectivamente. Decía ataque continuo del Elche. Además, lo vemos. Además, una falta ahora para el conjunto alcarreño, que ve la cartulina amarilla Párraga. Sí, hemos visto, ¿no? Como parece que los dos han salido un poco más, no sé si decirte tranquilo, ¿no? Y bueno, esa tranquilidad estamos marcando un poco la diferencia. No estamos saliendo bien de la presión. Hemos visto esa oportunidad de Pitu que por poco en última instancia se le escapa el balón al portero. Y bueno, yo creo que estos primeros minutos son importantes, ¿no? Si nosotros somos claros dominadores de los primeros minutos, si conseguimos llegar con peligro, incluso tener alguna ocasión de gol bastante clara y materializarla, pues sin duda alguna pues va a ser importante, ¿no? Para el devenir de la segunda parte, para el devenir del partido. Atención a la pelota que le cae a Julito. ¡Ya salvado! Cristian, que atención porque se ha podido hacer daño. Se ha podido hacer daño ahí, Cristian. Sí, ahora llegando con peligro. Se recupere sin problemas. Vamos a ver, ¿no? En esta jugada de estrategia, pues bueno, también se pueden decidir, ¿no? El transcurso del partido vamos a intentar defenderlas bien y en ataque, pues bueno, intentar sacar ventaja de ellas. Ahí vemos Cristian, que parece que afortunadamente se ha recuperado. La pelota de Jesús, controlaba ahí Juanjo. Jesús evitando que se salga, y atención porque le había dado un pase que por poco no le sale, salvando el saque de esquina, por poco no le ha salido un pase en profundidad magistral. Ahí Pepe buscando arriba, un mal pase que controla muy bien Juanjo. Juegala, juegala. Saque de banda. Se marcha el jugador del Toscar y entra otro jugador del Toscar, Juan Diego.
Juan Di, que es precisamente quien controla el balón. La pelota para Kiwi. Kiwi que tiene que jugar ya para Jesús. Pitu. Buena la apertura a la derecha, aunque llegó Julito bien para cortar. Pero Brihuega no está cómodo ahora en la pista a pesar de la presión que le está haciendo a Leche. Sí, nos está apretando y bueno, no estamos saliendo mal con el balón. El balón, el remate de cabeza que se ha marchado fuera. La ocasión de gol que ha sacado ahí de la nada Cristian hacia Pitu. Y la combinación alicantina que terminó con el remate de cabeza del pívot de ese dorsal 9, que ha estado muy cerca de acabar en gol. Y atención ahora porque Dani Fernández está escorado, pero saca el lanzamiento y ha salvado. Ha salvado Pepe con el tobillo derecho. No hay falta. Doble ocasión para el Elche. Ay, la hemos tenido ahí. La controla Carlos. El Elche que está buscando Dani, el tercero. Caracolea. Vamos. Ahí lo intenta hacer Párraga, pero se marcha. Tiene que entrarle ahí a Dani, pero no levanta la cabeza. Y pero finalmente Dani. La pelota para Pepe. Estaba Juan Di completamente solo a la izquierda. Estamos viendo ahora un poco de correcalle, ¿no? Un poco de correcalle también a nuestro favor. Estamos saliendo rápido. Y pues, Pitu tira de experiencia. Vamos a tener un poco de tranquilidad, ¿no? Tampoco nos interesa. Ese ritmo tan rápido, en ocasiones en las dos porterías no nos interesa tener el balón, que el juego en ataque y mediante esa creación de juego intentar hacer ese tercer gol que nos dé un poco más de tranquilidad en el juego. Más algo igual impropio en estos momentos teniendo en cuenta que tenemos un equipo bastante veterano ahora mismo en la pista. Sí, pero bueno, yo creo que un poco, ¿no? La dinámica de Juan Diego, ¿no? De correr, de juego anárquico, pues está un poco contagiando, ¿no? Y yo creo que tenemos que saber utilizarla, ¿no? Positivamente, porque nos puede venir muy bien, ¿no? Ese. Ahí Pitu que controlaba, pero cerró muy bien Pepe para que atrapara a su tocayo también en la portería. Y el disparo defendió bien Jesús. Sigue el 2-1 en el marcador cuando vamos a llegar a los 4 minutos de juego. La pelota que la lleva Brihuega. Despejó bien a saque de banda Dani Fernández. Sacará ya desde la banda el conjunto alcarreño. Ahí estaban reclamando a la distancia. Saca ya en corto la pelota y el disparo de Cristian, que se marchó fuera. La juega Kiwi, ya para Dani Fernández, que se equivoca en este caso. Pelota para Pepe, que salió mucho, aunque consigue sacar la pelota bien. Atención, porque se la lleva a punto. Estuvo Dani Fernández de llevársela con muchas ganas. El jugador del Toscar. Otro jugador impulsivo, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que bueno, tenemos un equipo con carácter, con garra para sacar los partidos adelante. Yo creo que es un poco, ¿no?, lo que caracteriza al equipo. Tenemos pues eso, con Dani, con Manu, con Juandi, con Kiwi. Tenemos gente, ¿no?, que bueno, que le echa mucho valor, que tiene mucho carácter competitivo. Lástima ese pase de Kiwi, se quedó corto porque se iba ya Juandi como una flecha hacia la portería. Bien. Precisamente Juandi, que es quien defendiendo, la envió fuera. Y bueno, minutos un poco de impar, ¿no? Ahora vemos que Brihuega parece que está llegando un poco más. Nosotros pues bueno, defendiéndonos como gato panza arriba e intentando salir a la contra, ¿no? Atención, vamos a ver si ahora. Precisamente esa contra está Jesús para la izquierda. Juan Di, que buscaba el segundo palo. Y Blecua, que es que la sacó. Cuidado porque ahora viene el 2-1. Vamos, aguanta el pase. Pelota a la izquierda de Dani Mejía. Así que bien se fue al suelo Kiwi para despejar la pelota a córner. Despejó Kiwi atentísimo, el solo contra dos, y consiguió solucionar la cosa porque un córner lo firmábamos todos 10 metros más atrás. Sí, bueno, la verdad es que un poco lo que estábamos diciendo, no estamos viendo mucha ida y vuelta, ¿no? Mucho correcalle, muchas contras y bueno, una vez que la contra es favorable a ti, pues hay que matarla, porque si no, como hemos visto en esta ocasión, pues te pueden pillar, ¿no?, en bragas y hacerte un gol, ¿no? Pues como tú decías, ¿no?, en cuando hemos perdido el balón perfectamente firmábamos el córner porque bueno, hemos visto ahí el 2-1 y pues podría haber sido una ocasión clarísima para Brihuega. Y el balón le cae a Pepe, bien defendido ahora por Dani Mejías.
Partido tenso de momento. Sigue el 2-1. Sigue jugando el Brihuega. Dani Mejías a la derecha. Recupera el Elche. Será saque de banda para el equipo ilicitano. El ambiente que había decaído un poco, aunque ya se encargan algunas peñas como la Jove Elche de intentar que vuelva a animarse. La pelota para Kiwi. Qué bueno la jugada ahí, buscando a Juanmi, pero no consiguió conectar con la cabeza. Ahí pudo haber mano. El árbitro que dice que no será saque de esquina finalmente. Llevamos 5 minutos y medio de este segundo tiempo. Continúa el 2-1 para el Elche ante Brihuega. Recordamos que se adelantó el conjunto ilicitano a los pocos segundos mediante Jesús García. Y fue después Kiwi el que en el minuto 12 del primer tiempo, atención a la derecha porque llega Manu, hacia llega el balón. Qué bueno el recorte, el disparo a punto de trap, pero ha salvado con el pecho. En última instancia, Cristian. Sí, estamos pues eso, con contras, con balones largos, estamos llegando. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Ellos están intentando encerrarnos un poco. Parece que estamos defendiendo bien y bueno, vamos a seguir con esta línea. Vamos a ver si en una contra de esas, pues como ha tenido ahora Manu. Atención, la ocasión solo, completamente solo la envió fuera Dani Fernández. La ha vuelto a tener el Elche. Ha vuelto a tener ahí el Elche la oportunidad. Y ahí le ha pitado falta a Blecua. Estábamos todos mirando hacia la otra portería. Sí, parece y que... Y el cortejo entre Manu y Blecua. Pues Manu está después listo. Eludió el contacto y los árbitros le pitaron la falta a favor. Segunda falta de Brihuega. Ninguna ha hecho el Elche. Buena bicicleta la que hace ahí Juanjo, que se la deja ya a Manu, abriendo ya a la izquierda para Kiwi. Y la está pidiendo ahí Calde, ¿no? Vamos a ver si son capaces de encontrarlo, porque ahí es donde pueden hacer daño. Ahí. Pero coincidió, tocó balón, el árbitro que dice que no. Atención, porque ahora está descolocada la defensa y va Kiwi. La puede buscar a la izquierda, tenía solo a Manu. Pero se la jugó y finalmente acabó un saque de esquina. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahora con Cristian, ¿no? Podemos hacer daño ahí en el pívot, jugando pues con jugadores habilidosos fuera y bueno, vamos a ver, ¿no? Si conseguimos encontrarlo y a partir de ahí, pues generar un ataque un poco más elaborado. Ahí la pelota larga para Kiwi, que no controla bien. Pepe que la pisa, de nuevo para Pepe. De nuevo, ahí va Rubén Marcos, ya para Blecua, el autor de la última falta. Pepe con vamos, Blecua de nuevo. Rubén Marcos que controla. Tocando la pelota ahora bien. Ahí hubo una desconcentración por parte del Elche. Ha salvado con la pierna izquierda Cristian. Y Manu envió, la ha tenido ahora Cristian, que salvó esa oportunidad bajo palos. Sí, un poco a contrapié, ¿no? Le vino a la pierna de apoyo, pero bueno, muy bien, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, ocasiones para los dos lados. Estamos viendo un inicio de la segunda parte. Vamos. Juanmi que la pelea, puede llegar. Sigue pegando Juanmi. Lástima el rebote. Pero ahí peleando con esa sangre y ese carácter que le caracteriza, valga la redundancia. Vuelve a recuperar la pelota. Atención a Juanmi. Qué bien que la hizo. La intentó levantar por arriba. Estuvo atento Pepe. Atrapó bien Cristian. Parece que se está yendo un poco del partido ahora Brihuega, aunque aquí la puede tener. El disparo bien bloqueado. Le vuelve a caer a Cristian. Carlos que dispara cruzado y se marcha. Saque de portería. Roto el partido ahora, Pablo. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que un poco esta locura que estamos viviendo pues puede beneficiarnos, ¿no? Yo creo que estamos bien. Hemos visto, ¿no?, esa jugada de Juanmi, que además se ha llevado la ovación de la grada. Y bueno, yo creo que es un poco lo que estamos buscando ahora, ¿no? Pues pescar, ¿no?, en río revuelto. ¡Ay, qué buena pivotado ahí Cristian! ¡Pero se le marchó arriba! Nueva
oportunidad para el Elche, la doble pared entre Cristian y Juanjo y el disparo del pívot de Cristian Cárdenas, que se marchó alto. Atención a Cristian, y qué bien que llegó Kiwi ahí cerrando, ayudando a Juanjo. Pelota precisamente para Juanjo, ya con Kiwi. Buen envío, atención a Pepe que salió, pudo haber mano. Pepe que recorta, atención, ha recuperado ahí Cristian, pero prefirió despejar. Y entra Jesús García y Manu. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que bueno, la intención es clara, ¿no? Pues defender fuente en media pista y, pues, sobre todo con Manu y con Juan Diego, pues salir muy rápido a la contra, ¿no? Son dos jugadores muy rápidos, dos jugadores muy potentes, de carácter, ¿no? Que les da igual que haya cuatro defensas, que ellos van a seguir para adelante. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si en algún robo de estos, pues podemos salir rápido a la contra y tener alguna ocasión clara de peligro. Se recupera Juan Di, la puede tener, sigue la carrera, se marcha Juan Di, falta clara y tiene además que ser falta. Tiene que ser cartulina, se la ha sacado muchos metros atrás. Además le están pidiendo la tarjeta, efectivamente se la va a sacar. Cartulina amarilla para Rubén Marcos. Y es además la tercera falta que comete Brihuega. Ahí lo hemos visto. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo vemos. La contra que puede llegar. Y la pelota que se marcha. Ahí vemos la jugada, el disparo intentando sorprender a Cristian. La lleva ahora Juanjo. Bien para Manu, presión ahora sí en campo contrario por parte de Brihuega, que obviamente va a tener que empezar a arriesgar. Y no sé si incluso, habiendo salido al principio del partido con el quinto jugador, no sé si ya estarán empezando a plantearse la posibilidad de jugar con superioridad ya. Vamos a ver, hombre, yo creo que quizá no es pronto, el partido quizá, está muy equilibrado. Quizá es pronto con un solo gol de ventaja, pero bueno, si... Hay que recuperar bien, cuidado la contra. Que ha tardado mucho, decíamos, quizá muy pronto todavía, hasta 5 o 6 minutos últimos. No deberían, en teoría, de irse, algo que cayera un tercer gol ilicitano. Y cae la cuarta falta. Cae la cuarta falta. La ha cometido Gonzalo. Sí, vamos a ver, lo de portero jugador, pues bueno, hemos visto, ¿no?, en esa primera jugada, que parece que ellos sí que tienen confianza, ¿no?, para hacerlo. Claro, por eso mismo lo decíamos, que quizá tienen mucha confianza en ese quinto jugador y quizá puedan pensar en hacerlo. También es cierto que empezar la temporada con un gol en los primeros segundos por haber salido con el quinto hombre, pues igual también te quita esa confianza un poco, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí, ellos tienen confianza y lo cierto es que si tienen confianza en hacerlo, pues seguramente deberían intentarlo. Hombre, a falta de 11 minutos no, pero yo creo que a falta de 5 o 6 minutos, si ellos ven que el partido está adecuado para ellos, pues no me sorprendería. Nos ha sorprendido pues cuando lo han sacado de inicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? El partido realmente ahora mismo está muy parejo. Esas cuatro faltas, ¿no?, parece que a ellos ahora mismo pueden debilitarle un poco, porque queda mucho tiempo aún, ¿no? Y estar una falta del bonus, pues puede ser peligroso. Y bueno, un poco lo que hemos sufrido nosotros en la primera parte, pues ahora están sufriendo ellos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo. Si encontramos, ¿no?, esas faltas que nos puedan permitir lanzar algún doble penalti, que bueno, nos pueda permitir abrir un poco de hueco en el marcador. Y sobre todo además con la tranquilidad de no tener ninguna falta, en este caso el Elche. Sí, estamos defendiendo intenso y bueno, hemos corregido un poco, ¿no? Nuestro mayor error en la primera parte, que ha sido ese, ¿no? Cargarnos muy rápido y muy pronto de faltas. Algunas, pues podríamos decir que incluso innecesarias. Y bueno, ahora sí que pues lo hemos corregido, ¿no?, en el descanso. Estamos con cero faltas en a mitad de la segunda parte y bueno, sin duda pues algo muy positivo. Vamos, Manu.
Ahí Manu jugando bien hacia Cristian. Maneja la pelota Juanjo. Ahí bueno el envío. Salió Pepe. Muy atento durante todo el partido Pepe a esos cruces. El envío, cuidado porque le puede caer de nuevo. Despejó. Y será saque de esquina. Sí, estamos viendo, ¿no?, que esos balones largos, la verdad es que el portero los está cortando perfectamente. Está muy atento. Está saliendo muy bien. Ya lo hemos visto, ¿no?, en cuatro o cinco ocasiones que bueno, está, la verdad es que está muy atento, está muy vivo en cortar esos balones a las espaldas de la defensa. Y la verdad es que, bueno, nos ha cortado dos o tres balones que prácticamente eran un uno contra uno, ¿no? El Elche que está muy atento en defensa ahora. Y bueno, la gente que aplaude a Juanmi porque ha terminado el trabajo también. En este caso con la mopa. El disparo bien bloqueado por Pitu. Y es saque de esquina de nuevo para Brihuega, que está apretando, está creyendo. Está creyendo sin duda ahora en la posibilidad de conseguir el empate, aunque las mejores ocasiones han sido para el Elche. Ahí Párraga, ya para Carlos y el disparo alto. Disparo alto de Carlos. Al balón, buen movimiento de Juan y ahí pudo haber falta. Parece una falta clara. El árbitro que dice que no. La entrada por detrás sobre Juan Di. Dice Párraga que no lo toca. Y ahí pues le protestan al árbitro porque además habría sido la quinta falta y probablemente sido una entrada por detrás. Habría sido una falta de cartulina. Sí, la verdad es que bueno, sí que parecía falta y como tú bien dices, ¿no? Yo creo que en caso de haberla pitado pues hubiera tenido una amonestación pues prácticamente casi seguro. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que... Más Párraga que tiene cartulina amarilla, dicho sea de paso, con lo cual hubiese sido la segunda. Sí, ahora hemos visto, ¿no?, que lo han cambiado, yo creo que el entrenador un poco también, ¿no?, con la sensación de que bueno, pues ahora pues o lo pueden buscar encarándolo o que puede cometer alguna falta que sea merecedora de tarjeta amarilla y que pueda dejarlo pues dos minutos con inferioridad, lo cual ahora mismo sería pues un punto muy al favor del equipo ilicitano. Desde luego sería tenerlo todo más de cara casi imposible. Solamente una mayor renta del marcador podría ser tenerlo más de cara. Ahí lanzó la pelota fuera Pitu. Pues claro, le dice que tiene que... Sí, sí. Si el balón no entra... De fuera. Se la entrega ahora sí a Pepe. La defensa en media pista del Elche. Recuperación de Juan Di. Ahí va Juan Diego que la va a terminar. Pero el disparo ha salvado Pepe. Ha salvado Pepe. Una nueva oportunidad para el Elche. Ocasión de nuevo para el Elche, que está cayendo una detrás de otra. Está faltando transformarlas. Ahí Juan Di, que para el disparo demasiado cruzado. Y además saque de esquina. Saque de esquina ya para el Elche. Lo ejecutará Juanjo. Vemos a Óscar García Poveda, el entrenador ilicitano, dando instrucciones para el saque de esquina. Da el disparo muy desviado ahora de Kiwi. Ahí va el lanzamiento. Juega Julito de tacón, evita que salga. El balón que era Alvarito en este caso. Ando con Gonzalo, Carlos. Ahora sí sube la presión del Elche. Pitu que recupera la pelota ya, que la recibe Juan Di para Cristian. Busca el largo. Atrapó. Y a la falta, a punto de recuperar, lo consigue. Kiwi, la pelota es para Leche, la maneja Juan Di.
Es Juan Diego la jugada y eso es falta. Efectivamente la señala. Le va a sacar cartón amarilla. Cartulina amarilla para Juan Di. Interpretó el colegiado que fingió en esa jugada y le ha mostrado la cartulina amarilla. Atención porque algo le pasa al... Sí, parece, al portero, algo le pasa a Pepe. Parece que tiene sangre en la boca, creo que tiene. O parece que se ha hecho daño, no sé exactamente qué le ocurre. Vamos a ver, esperemos afortunadamente que no sea nada. Se quejaba antes de un golpe con Pitu, parece que efectivamente pues que la ha podido golpear en la nariz. Y que le ha podido provocar sangre. Ya sabemos que la nariz a veces recibe golpes fortísimos y no pasa casi nada. Y luego pero digo, otras veces de golpes muy toque. Sencillos puede, sí. Puede tener percances importantes. Y a veces hay que decirlo, mucho más vistosos que reales. Que graves. Y esperemos que en este caso sea así y que se trate únicamente de un golpe vistoso más que de uno... Grave, que se recupere Pepe, que está haciendo un grandísimo partido el portero de Brihuega. Sí, la verdad es que estamos descubriendo un buen portero, ¿no? Está bien, ¿no? Bajo los palos y cuando ha tenido que salir, pues bueno, también lo ha hecho bien, ¿no? Y bueno, no podemos decir que no, que sea la clave, ¿no? De que no llevemos más goles, pero está contribuyendo bastante, ¿no? A que su equipo siga en el partido, porque la verdad es que su actuación está siendo realmente buena. Ahí siguen atendiendo a Pepe, una parada de juego que no sé si beneficia al Elche, teniendo en cuenta cómo estaba el partido, porque es cierto que Brihuega estaba dominando en los últimos instantes, pero las ocasiones estaban cayendo del lado ilicitano. Sí, yo creo que bueno, este parón a ellos también les viene bien, yo creo que... Estábamos llegando bien, ¿no? Sobre todo con Juan Diego, ¿no? Que está siendo protagonista en estos últimos minutos. Y bueno, este parón le sirve un poco para respirar, para reordenar ideas, para tranquilizar, ¿no? Los nervios que pueda haber porque el resultado ahora mismo no les favorezca. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si consigue recuperarse Pepe o tiene que ser sustituido por el portero suplente. Bueno, y vamos a ver también, no sé yo si es por algún motivo particular, pero en este caso Rubén Barrios tiene a otro portero de garantías, como es Lozano. El hecho de que igual, incluso aunque se recuperara, después de haber tenido ese golpe, están tardando ya varios minutos en poder solucionarlo, en poder cerrar la posible hemorragia que pueda tener en la nariz Pepe. No sé incluso si el haberlo cambiado hubiese sido apropiado, teniendo en cuenta que bueno, pues que ahora va a tener ese pues aparatosa cura en la cara, en la nariz, y no sé si incluso eso pues puede extramotivarlo o todo lo contrario. Sí, veremos, ¿no? Si con esa herida saca un poco carácter épico, ¿no? Del portero herido o sin embargo, pues lo contrario, ¿no? Que pueda debilitarle un poco. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en parte, pues los porteros también van a ser protagonistas en estos últimos minutos de partido con sus errores o con sus aciertos, porque bueno, estamos viendo que está todo muy igualado, que el partido se va a decidir por pequeños detalles, por errores de uno y otro equipo, o más que por acierto, yo pues eso, creo que por errores, ¿no? Yo creo que el que menos errores cometa, pues seguramente se lleve el gato al agua. Ahí hemos visto esa jugada, esa contra de Kiwi que no pudo terminar, pedían la falta, ahí qué sombrerito que se ha sacado y salió Julito y fue con todo y además se ha podido hacer daño en este caso contra la mesa del juez de mesa porque pues, se sentó encima pero pudo golpearse, parece que afortunadamente se encuentra bien. Ahí va Jesús García, ya con Juanjo.
Juanjo de nuevo con Jesús, con Juan Diego. Juan Diego pegada a la izquierda. De nuevo Jesús, ahí el capitán de Callosa del Segura. Trayectoria impecable del jugador del Elche. Ahí va Juan y que lo hace muy bien. Y madre mía, la jugada. Lo capitán, saque de puerta. Y pues casi le... Pues muchas protestas porque le quitaron el balón estando en el suelo. Le... Sí, tiene que llevar cuidado. Porque le están buscando mucho. Tiene que llevar cuidado, ¿no? Ha tenido esa tarjeta por según el árbitro, pues intentar engañarle tirándose al suelo. Y tiene que llevar cuidado, ¿no? Tiene que controlar un poco su temperamento. Sabemos que es complicado porque es un jugador que vive el juego mucho, que le gusta, ¿no? Ir intenso, protestar. Pues y tiene que controlarlo un poco, ¿no? Yo creo que sobre todo, pues Oscar, ¿no? Regulándolo un poco, pues hablando con él. Tiene que intentar que se controle porque, bueno, una segunda tarjeta amarilla con él en el terreno de juego, pues ahora mismo sería fatal, ¿no? Para los intereses del Elche. Ahí, buena la ruleta que hizo Carlos. La ocasión bloqueó Jesús García y ahí vemos la falta acumulativa por la acción anterior de Juanjo, de la ley de la ventaja, y señaló la falta. Ahí sacó ya, la lleva Dani Mejías con Pepe. La pelota de cima, la buena ocasión, ya ha salvado Cristian. Ha tenido que salvar Cristian la oportunidad de gol. Y con la cara parece que ha sido, ¿no? Ha sido un poco con todo. Y bueno, no hemos cerrado bien esa puerta de atrás, ya ha llegado un jugador al segundo palo. Pues completamente solo, ¿no? Vamos a ver, porque lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? En ese tipo de errores, pues puede venir un gol de parte de Brioga que empate la contienda, o un gol del Elche que ponga los nervios, ¿no? En el banquillo del conjunto visitante. Bueno, pues va a sacar de banda Brioga, intentando buscar el empate. Ahí va el disparo, pudo haber mano de Lecua, el árbitro dice que no. Y no sé ya si nos estamos empezando a aproximar, Pablo. Ahora sí, poco a poco a la frontera de ese quinto hombre. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que van a aguantar un poco, ¿no? Tres minutos y medio, cuatro, yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Para claro, trabajar bien esa superioridad. Ahí juega Juanjo. De momento no hay nada preparado en el banquillo. Ahí se marcha bien Manu. Le agarraron los árbitros que parece que van a tener que verla muy clara para pitar esa quinta falta. Sí, yo creo que bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que esa quinta falta pues parece complicado. ¡El disparo a la cruceta! El disparo de Jesús García, que golpeó en la cruceta. Es el segundo palo del Elche ya en este partido. El otro fue en el primer tiempo. Y ahí de la nada Jesús, que lo decíamos antes, trayectoria impecable. Pozo Murcia, Caja Segovia, Playas de Castellón, Carnicer. Realmente equipos prestigiosos, equipos importantes. Y ahora el Elche, que está en proyecto de ser también un equipo importante. Sí, yo creo que un poco Jesús, pues bueno, tiene que enseñarnos ese camino, ¿no? Al semiprofesionalismo, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? En este proyecto. Para jugar el disparo, ya ha salvado Pepe. Ha salvado Pepe la oportunidad. De nuevo para el Elche, que está muy cerca ese tercer gol, que podría dar cierta tranquilidad, porque aquí dos goles no son nada. Y uno, que es lo que tiene de ventaja el Elche, muchísimo menos. Ahí lo intentaba Juanjo. Cae al suelo el jugador ilicitano. El frangiverde que vuelve, sale ya la pelota para Julito. Brihuega, que no están contando apenas espacios en este segundo tiempo, no ha tenido muchas ocasiones. Se saque de banda para el equipo alcarreño. Vamos a ver, nos estamos llegando a esos minutos de la tensión, ¿no? Esos minutos en los que, pues bueno, un pase mal dado, una ocasión fallida, pues bueno, pueden ser clave, ¿no? Fuera. Ahí, muy peligroso el control de Cristian. Finalmente acabó afortunadamente, saque de banda. La lleva Pepe buscando al segundo palo. Buen envío, aunque no consiguió controlar Dani Mejías. Muy buena la intención, esa rosca ahí de Pepe. Buscando al ala diestro. Lleva el balón largo para Manu, consigue controlarla, la aguanta. Fuerza un buen saque de banda, aunque
dicen los colegiados, que han sido para Pirihuega. Ahí la pierde el equipo que viste azul, el equipo visitante. El equipo que la temporada pasada consiguió el ascenso venciendo en el playoff al Noia, el equipo gallego que había sido campeón de su grupo. Brihuega fue campeón también de su grupo. Se enfrentaron en el playoff. Y ahí pues saca la tarjeta amarilla a Juanjo. Sacó la cartulina amarilla Juanjo por ese saque antes de que pitara. Lo que protestaban desde el banquillo ilicitano es precisamente que no había pedido paso y por lo tanto que podía sacar. Ahí el error de Dani Fernández, aunque llegó para recuperarla. Vamos, Dani. Estupendo Manu, defiende Manu, ahí puede haber falta, da la vida a la ventaja. Ha parado el juego porque estaba Julito y lo que ha hecho es pitar la falta. Y por lo tanto será la quinta. Ahora sí entra en bonus. Efectivamente, quinta falta para Brihuega, que jugará los últimos 5 minutos con el bonus acechándole en el electrónico de este pabellón Esperanza Lag. Va Jesús García para Manu. Maneja Juanjo. De nuevo para Manu. Juanjo. La tiene que quitar de encima Cristian. Y se la saque de banda ya para Brihuega. El equipo castellano manchego que está cayendo derrotado aquí en el Esperanza Lag. Por 2-1. Pivota bien Blecua y ha tapado Jesús García. El enésimo disparo que bloqueó Jesús García. Y termina en saque de esquina. Ahí va el balón largo. El remate que consiguió Rubén Marcos. Y se marchó fuera en este caso. Ahí saca el largo, muy, muy, muy largo y se pierde. Sacará Pepe de la portería, que parece totalmente recuperado. Juega Rubén Marcos ya para Gonzalo. Busca de nuevo a Rubén Marcos. Va a pivotar, la pierde. Efectivamente recupera Leche, intenta salir, no puede. La tercera Juanjo que se la lleva. La pisa, no tiene prisa ahora. La pelota, el error. Cuidado porque ahora puede venir la contra. Ahí va el envío y Juan Diego que la salva. Pelota para Juanjo con Jesús García. Aplausos desde el banquillo ilicitano. Juandi buscando a Dani Fernández. La pelota que salió. 4 minutos de juego, Pablo. 2-1, máxima tensión en este estreno del Elche en la Liga Nacional de Fútbol Sala, la segunda división. Sí, vamos a ver, ¿no? Si conseguimos aprovechar ese hándicap que tiene ahora mismo. Llega el balón, la coge Dani Fernández. Regatea bien y el disparo arriba de Dani. Lo hizo todo bien Dani Fernández. Le ganó la espalda al defensa. Regateó al portero, pero muy forzado. Remató fuera. Atención ahora Juan, porque se va a la pelea. Y será saque de banda. Saque de banda para el Brihuega. Mucha tensión. Brihuega que no prepara en teoría un portero como portero jugador, pero sí que veo moviéndose mucho a Lozano, que si no me equivoco ha sido el que ha salido de quinto hombre en esos instantes iniciales. Sí, vamos a ver, no si, si deciden a jugársela de cinco. No, de momento no estamos viendo nada preparado. No sé si quizás si sigue esta igualdad, pues quizá el último minuto pues se la puedan jugar. Quizás un poco, digamos, contra... Vamos, es un poco ilógico arriesgar tanto desde el principio. Quiere decir que tienes mucha confianza, ¿no? Por otra cosa, y que luego realmente puede llegarte a la ocasión. El sí, partido pero... está muy igualado, pero realmente si tienes confianza, falta de 3 minutos por debajo en el marcador,
Ahí Kiwi que la pierde, puede poner el disparo en Marcos, tapó bien Juandi. O sea, si tienes confianza, te la juegas ahora a falta de tres minutos, ¿verdad? Sí, quizás, pero bueno, quizás esa confianza que tenía, la pues la han perdido, ¿no? en ese primer minuto de partido. Y bueno, tiempo muerto, yo creo que quizá ahora no sea, solicitado sea cuando se la juegue, ¿no? A salir de cinco. Pues vamos a verlo. Sí, sí, salen de cinco. Parece que sí, parece que va a entrar Lozano. Y si sale Lozano, parece que esa será la intención. Mientras vemos a Óscar García Poveda ahí dando las instrucciones a sus jugadores. Y parece más unas instrucciones más casi mentales, más casi de posicionamiento que tácticas, porque la pizarra ni la han tocado. Sí, yo creo que bueno, están intentando explicar un poco, ¿no?, cómo van a defender esa superioridad, ¿no?, del equipo visitante. Vamos a ver si bueno, en una de estas quedan tres minutos y medio, vamos a ver si aguantamos, ¿no? Yo creo que ese primer minuto, que es un poco el psicológico, ¿no?, de que no nos creen ningún gol. Y bueno, yo creo que a partir de ahí pues iremos creciendo, ¿no? Es decir, cada segundo que pase, cada jugada que pase en contra, ¿no?, de Brihuega, pues va a ser positiva para nosotros, ¿no? Pues vamos a ver, porque sigue Pepe. Sí, pero bueno, parece que está preparado, no sé. Da la sensación de que en el momento en que saque está preparado para cruzar la pista. Efectivamente. Ahí le vemos. Sale ya de quinto hombre. Pues se pone a regatear, se complica y yo creo que la vuelta va a ser un poco lo mismo. El balón que va hacia adentro lo tiene que sacar. La tiene que sacar Gonzalo. Han vuelto a pecar por segunda vez de lo mismo. Sí, el primer gol. Se ha complicado. Se puso a regatear el solo y ahora pues no ha llegado ese tercer gol. Pero vamos, porque no han tenido fortuna en este caso de lograr controlar el balón. Ahí la lleva ya Juandi. Disparo, golpea y puede probar Dani, que se marchó. El disparo fortísimo, envenenado, que se marchó fuera por poco. Vamos a ver si continúan, si salen con ese quinto hombre, porque no veo yo ahora mismo con mucha intención a Pepe. Sí, parece que solo lo han decidido, ¿no?, en ese saque de banda. Yo creo que hay un jugador con camiseta amarilla, ¿no?, dispuesto a salir. Pero bueno, de momento vemos que están aguantando, ¿no? Vamos a ver si... Sí, parece que es Dani Mejías el jugador que lleva una camiseta naranja y debería ser el jugador elegido ahora sí para hacer ese portero jugador. Ahí Cristian se disculpaba. Párraga. Ahí Juandi, que está pidiendo tensión a sus compañeros. 2 minutos y medio de juego. Sigue venciendo el Elche 2-1 en el estreno en la segunda división ante Brihuega. La victoria del equipo franjiverde. Yo creo que ahora sí que van a poder probar, aunque parece que sigue Dani Mejías. Atención, el disparo y ha salvado. ¡Ha salvado Cristian! Salvó Cristian la oportunidad. ¡Ay, Kiwi! Decir la gran defensa que está haciendo también Brihuega con esa quinta falta. Y va el disparo. La pelea de Dani Fernández y le han pitado la falta a Dani Fernández. Segunda falta del Elche, que se la puede permitir. No así Brihuega, que no obstante, insisto, la gran defensa que está haciendo el equipo alcarreño con el bonus. Sí, un poco decíamos, ¿no?, que podían estar condicionados, pero bueno, la verdad es que están defendiendo sensacional, ¿no?, con esas cinco faltas. Qué lástima, no pudo ahí. Y despejó bien Kiwi. 2 minutos exactos son los que quedan. Qué nervios, Adrián, qué nervios. Los nervios, el espectáculo del fútbol sala. Ahí la jugada, no señala nada, saque de banda. Pide ahora la distancia Rubén Marcos. Se marcha hacia atrás Manu. Está jugando, ahí la pierde, la apunta a recuperarla. Atención, ahora sí, le llega a Pitu. Pitu que la puede enviar. Pitu la hace ya para Manu. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Marca Leche el tercero en una contra muy bien llevada la recuperación. Y ahora sí entra Dani Mejía, ya sí que sí tienen que jugársela. Sube el 3-1, 1 minuto 44 segundos para el final. Vence el Elche, segundo gol de Manu García, que ya marcó en el minuto 8, segundo tanto. Vence el Elche en el estreno de la segunda división aquí en la ciudad ilicitana, jugando ya con esa superioridad el Brihuega. Ahí va el disparo, bloquea como siempre. Tercera Manu, que la puede hacer. ¡Eh! Falta clarísima. La falta muy clara de Carlos, que la vio. Más hay cartulina amarilla al banquillo. Parece que ha sido a Pepe por protestar. Y va a ser el doble penalti que lo va a efectuar el especialista Dani Fernández, autor de dos goles en el último amistoso que jugó el equipo ilicitano en Elda ante el Nueva Elda, y que puede buscar sentenciar. Va a ir el lanzamiento, Pepe bajo palos, ahí va Dani, el disparo y ha salvado Pepe. Ha salvado Pepe, pide tiempo muerto el Elche. Y efectivamente, 1 minuto 18 segundos, Pablo. Tranquilidad ahora con este 3-1, al menos más tranquilidad, aunque desde luego tranquilo del todo se habría quedado todo el público si David Fernández hubiese podido transformar ese cuarto tanto mediante el doble penalti. Sí, yo creo que, bueno, con lo que queda, pues no podemos decir, ¿no?, que el partido esté ganado. Vamos a ver, parece que podemos salir de 5 con Juanjo para, pues, para tener un poco más de bola, de posesión. Yo creo que es un poco lo que tenemos que buscar. Y que pase, ¿no? Ese minuto y 18 segundos que queda ahora mismo, ellos pues bueno, siguen en bonus, siguen con esas 6 faltas. Y bueno, yo creo que un poco eso, ¿no? Tenemos que buscar posesión, ¿no? Que pasen los segundos, cada segundo que pase, pues será una pequeña victoria, ¿no? Para nosotros, y vamos a ver, ¿no?, si conseguimos aguantar este resultado, porque bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho, ¿no?, que llegue ese tercer gol. Y bueno, tenemos que ahora saber gestionarlo, ¿no? Yo creo que es clave saber gestionarlo, hacer bien las cosas, tener posesiones largas, tener el balón, tratarlo con tranquilidad. Ellos al final tienen que venir a apretarnos, y ahí yo creo que podemos empezar a buscar huecos que nos generen, ¿por qué no?, o esa séptima falta o ese cuarto gol, ¿no?, en el luminoso. Un cuarto gol que desde luego aliviaría muchas tensiones, desde luego. Ahí vemos el Elche atacando además ahora hacia todo este segundo tiempo, hacia el lado donde hay más aficionados. Ahí ha salvado Dani Mejía. No sé también la lógica de mantener un portero cuando está atacando y que no haga el cambio, porque está además Pepe preparado. Pero vamos, lo lógico es disparar, y atención a Óscar Poveda, que sorprende metiendo a Juanjo en la pista. Sí, yo creo que muy bien, ¿no? Yo creo que... La jugada por fuera la ha tenido Juanjo. La tuvo Juanjo, esa superioridad, la presión ahí la puede tener, y la ha lanzado fuera Cristian. Increíble la jugada que ha fallado Cristian Cárdenas, a portería vacía. Me temo que el bueno de Cristian aparecerá en algún vídeo de YouTube. Ahí claro, la ha tocado dos veces, porque ha sacado y la ha tocado en campo propio, y es balón para Leche. Y vuelve Juanjo. No sé yo, con todos mis respetos, por supuesto, a Rubén Barrios, que es un grandísimo entrenador, pero no creo que esté satisfecho con el trabajo de 5 que ha estado haciendo su equipo hoy. Sí, la verdad es que... Atención al error, el disparo y ¡al palo! Se ha estrellado en el palo, y habría que ver también a alguno que se estará acordando de Óscar Poveda, seguro, por querer mantener esta tensión con este quinto hombre. Saque de banda que será para Leche. ¿Cuadro?
Momentos de tensión, de mucha tensión. 50 segundos. Ahí la maneja. El reloj que corre en contra suya. Blecua para Mejías. De nuevo Blecua. Con Mejías de nuevo. Abriendo ya a la derecha para Párraga. Ahora sí hizo bien la jugada, pero bloqueó el de siempre. Jesús García. Ahí se marchaba Cristian Carras, obviamente enfadado por esa ocasión desperdiciada. Ahí a punto de recuperar Juandi, tiene que hacerlo sin falta. La jugada, el envío, atrapó. 29 segundos, con calma ahora el Elche. La regala el equipo ilicitano. La pelota para Carlos. Manejaba ahí Blecua y se marcha la pelota, saque de banda, 18 segundos. Aguantando el Elche, ventaja de 2 goles, 3-1 para el equipo ilicitano. Juan Alvarito, la entrega, 10 segundos, 8 décimas esto, que está prácticamente acabado. Prácticamente acabado el partido. Ahí el balón, buscando y parece que es córner. Se ha pitado saque de puerta. Sacará 7 segundos. A punto de terminar todo. La pelota que le cae aquí a Carlos. Jugada atrás, decía, la entrada durísima de Dani. Entrada durísima de Dani y le ha sacado tarjeta roja. Me parece además que ha sido directa. A Dani Fernández, a falta de 6 décimas, quizá una entrada fruto de la tensión, pero innecesaria. Sí, bueno, no sé si es que ve que llega tarde, pero bueno, la entrada es fea, ¿no? Diríamos que es de color naranja, ¿no? No sé si llega a ser roja directa, pero bueno, quizá amarilla también se quede corto, ¿no? La verdad es que no había necesidad ninguna, ¿no? Con el tiempo que queda, ¿no? De hacer la falta ahí. Ah, porque lo peor que te podía pasar es que te marcaran un segundo gol y, sí, y te acortara la renta. La verdad es que con el tiempo que queda, pues con un gol tampoco te hubiera pasado nada. Pero bueno, pues ya la falta se ha cometido, la expulsión, pues es una realidad y bueno, pues el partido pues prácticamente acabado. La falta, ahí va el disparo fuera y se acabó. Final del partido. Victoria del Elche por 3-1 ante Brihuega. El equipo ilicitano que suma los 3 primeros puntos de la temporada en su estreno en la segunda división, Pablo. Y esto no ha hecho más que empezar. Primero de 12 partidos en casa. Una temporada que va a ser larga, que va a ser complicada, pero el primer paso se ha dado. Sí, bueno, yo creo que un partido pues muy igualado, ¿no? Yo creo que la verdad es que pues prácticamente pues el partido ha estado muy igualado hasta el final y la verdad es que hemos visto un partido muy bonito y estoy seguro de que la afición ha disfrutado totalmente con el partido. Pues ahí vemos la afición ovacionando a sus jugadores que han conseguido hoy la victoria. Recordamos, triunfo 3-1 del Elche ante Brihuega, el equipo ilicitano que se va con los 3 primeros puntos en el marcador. Y con esta imagen, con la imagen del equipo franjiverde celebrando, nos marchamos y os esperamos como siempre en el próximo partido aquí en el pabellón Esperanza Lac. Gracias, Pablo, por estar aquí un día más y esperemos contar muchas más victorias del Elche. Muchas gracias a vosotros por la invitación y ya sabéis que siempre es un gusto para mí, ¿no?, comentar estos partidos. Como el gusto es para nosotros contarlo a todos vosotros. Sin más, nos vemos en el próximo partido del Elche aquí en el Esperanza Lac.